Muchas gracias, familia. Así es como comenzamos este video. Peguen, sigan viendo muchas audiencias al trato de pez. Peguen, compartan, suscríbanse. Más perros, quiero verlos gritando. Quiero más perros, ya los oigo. Y por fin hemos ingresado al Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? De la Plaza Constitución, ¿no? El Zócalo. Díganme quién de ustedes conoce ese lugar como Plaza de la Constitución. Creo que nadie. Así que bueno, vamos a darle, comenzamos con eso. Amigos, muy buenos días. Pues bueno, nos encontramos aquí en la Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo, porque creo que no todos conocen este lugar como Plaza de la Constitución. Es más, ni yo la conocía, hasta apenas ahorita que me acabo de acordar de que es su nombre. Pero bueno, en fin, estamos aquí porque hoy es la primera caminata pública peatonal, donde ya el Zócalo se ha hecho pues una plaza donde todos pueden caminar, donde ya no van a pasar carros, o donde nada más van a pasar los de emergencia, van a ver bicicletas. Y ahora sí vamos a tener el miedo de que si se te va la pelota, que si se te va el globito, eso, y que pasa un carro, ya no. Ahora sí que hoy voy a comenzar esta caminata completamente, va a ser obviamente libre, gratuito, y todo el mundo va a poder estar por aquí jugando, corriendo, con muchos eventos más adelante. Pero bueno, hoy comenzamos con eso. Hoy 12 de mayo comenzamos con eso. Hoy se hace oficialmente la inauguración de este lugar, del Zócalo capitalino. Así que pues vamos a darle, señores, así comienza esto. También vienen nuestros amigos de la mega procesión de las Catrinas. Miren, miren, ¿quién viene? Ahí viene Jessy, ahí viene, ahí viene. Hola, hola. Bien, ellas son las meloneras. Así. De la mega procesión de las Catrinas. Pero digan hola, aunque sea. ¡Hola! Bienvenidos todos. Estamos muy contentos, ¿verdad? Muy con ellos. Hola, sí. ¿Tú los mandas? Tú, sí, sí, qué bueno. Los mando. Tú, eso. Tú eres la mera mera. Tú, no les pagas, pero los mandas. Exacto. Eso es bueno. Al sol y al solarte.
Oye, ¿son alguna compañía o qué? No, nosotros venimos de parte de la Secretaría de Cultura. Okay. Con el marco justamente de la inauguración del Zócalo peatonal. Entonces todo esto es por parte de la Secretaría de Cultura para que las personas se diviertan, para que disfruten, para que se animen. Okay. Y que se enteren que ahora ya el Zócalo es suyo. Eso es todo, muy bien. Oye, ¿cuándo van a hacer algo para ustedes, algo suyo? Porque ya están listos, ¿no? Ya. Acostumbramos a estar en donde nos llamen, a la hora que nos llamen. Okay. para darle ánimo a la cosa. Perfecto. Y por ejemplo, si alguna vez alguien quisiera llevarnos a algún lugar, ¿va? Ajá, sí, animamos fiestas, batucadas, reuniones, lo que guste. Okay. ¿Algún contacto o algo? Sí, me pueden mandar WhatsApp directo al 55 67 85 42 29. Bomba, luchador yucateco, pero ando radicando aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener lucha este 18 de mayo a las 7:30 de la noche en la Arena Big Lucha, ahí por el rumbo de Iztapalapa. Puedes seguirnos en mis redes, La Bomba, luchador yucateco, pero con corazón chilango. Seguimos aquí con eso, y bueno, déjenme decirles que pues todavía falta mucho. Es un recorrido grande en el aspecto de que vienen muchos contingentes, muchas comparsas, y que sobre todo viene mucha gente a dar pues a demostrar su cultura, sus tradiciones y un poquito de lo mucho que saben hacer ellos. Así que pues les dejo con más muestras. También viene, hay juegos de ajedrez, hay competencias de ajedrez, hay mariachis, están los danzantes. Y bueno, en fin, todo eso ya lo van a ver ustedes aquí en el video. Pero recuerden también suscribirse, por favor. Suscríbanse, compartan y comenten. Aparte que van a ver muchos más videos. Así que no se despeguen, vamos a seguir con esto. En la convocatoria que se presentó aquí en la página de la Ciudad de México, se decía que podían venir vestidos como quisieran, con un disfraz, con una máscara, con algo. Y hoy les voy a enseñar a toda la gente que vino con su traje, muy personalizado obviamente. Y pues miren, mejor en la vela, véanlo. De todos los pueblos, de San Lorenzo, de Pepa, de todos los pueblos. Son compañeros de trabajo.
hay maíces. Es hoja de maíz. Es hoja de maíz. Es este nativo. Este se llama olote. Es nativo de bueno, pues lo tenemos de nativo de Tecomi. Es este de maíz rojo. Otro recorrido así rapidito de todos los las alcaldías que vienen de aquí de la Ciudad de México: Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Milpalta, bueno, en fin, todos ellos, señores. Así que vamos a dar un recorrido rápido y vamos a ver los demás contingentes y lo demás que está pasando aquí. Hola, hola. ¿Ustedes vienen de alguna alcaldía? Dando de lata, como siempre. Y es que es muy emocionante todo esto que estamos viviendo, porque, por ejemplo, desde que acabamos de ver lo de la alcaldía Benito Juárez, Cricri, todo eso, todo lo que encuentra uno en las alcaldías y que realmente no sabemos o no tenemos conocimiento de ellos. Y bueno, yo los invito a que vayan a cada una de las alcaldías, porque cada una de ellas tiene muchas cosas que contar, mucha historia, y en verdad que se la van a pasar genial. No nada más está el Zócalo, no nada más está Bellas Artes, hay muchos museos, muchas cosas gratis aquí en la Ciudad de México y que ustedes pueden disfrutar pues todos los días, inclusive de lunes a domingo. Hay cosas que son gratis, hay otras cosas que son gratis nada más los domingos, como el Templo Mayor, y bueno, muchas cosas más. Así que pues sigamos dando otro recorrido por acá, a ver qué pasa, a ver a quién más nos encontramos. Y pues si les está gustando este video, todo lo que ustedes están viendo, por favor denle like y suscríbanse. Así que ahorita nos vemos. Mira.
Rinconada. ¡Agua! Le dieron agua, pero no sé con qué. Claro. De eso se trata, ¿no? De divertirse. Nada más. Divertirse y disposición. La séptima Eleusis en Facebook. Somos una compañía de teatro. Muy bien. Y aparte de eso, hacen otra cosa, obviamente. Compañía de teatro, van. Pues obras de teatro, se preparan alumnos en las utopías también. Hay maestros de la séptima que dan clases en las utopías de Iztapalapa. Okay. Y son clases gratuitas, no, yo soy alumno. Okay. Soy alumno de una utopía. ¿En dónde están ustedes? Yo estoy en la utopía de Mellehualco, con el maestro Eric Ramírez, él nos da clases. Teatro, escenografía, circo. Sobre todo teatro, teatro y bueno, pues preparado. Actuación, exactamente, es actuación. ¿Hay algún costo o algo? No, no, no. Todas las actividades de las utopías son gratuitas, eso es lo padre. Entonces todos los que vivimos en Iztapalapa podemos ir y tomar clases. Que no digan que Iztapalapa es feo, sino que también hay cosas bonitas en Iztapalapa. Bueno, hay como en todas las delegaciones, ¿no? Sí, exactamente. No, 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 Iztapalapa, nada más porque... No, de hecho yo creo que este proyecto es muy importante porque está dando acceso a todos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, a que vayan a tomar clases. Y son clases, la verdad, muy buenas. O sea, se ven muchas cosas que tienen que ver con el ámbito teatral y la actuación. Te agradezco. Al contrario, gracias a ti. Ya nos dejaron, vamos. ¡A correr! ¡Ay, te doy una tarjeta! ¡Y sáltate a la huesta! ¡Pupa, pupa, viejito!
Oigan, y eso que acaban de ver ustedes también es parte de cosas de aquí de la Ciudad de México, que es Pilares. Es un programa que ha hecho aquí el gobierno, donde dan clases, cursos totalmente gratis. Así que, pues miren, inscríbanse en todas las alcaldías de donde están ustedes. Bueno, eso es para la gente de la Ciudad de México. En Iztapalapa hay Pilares, o las Utopías que nos acaban de decir. En la Venustiano Carranza, en la Miguel Hidalgo, hay muchos Pilares. Algunos de ellos dan clases de música, otros de canto, otros de robótica y así, en fin. Y en fin, bueno, ya acabó, ya nos vamos. Esto fue un poquito de lo que se vivió aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, y o mejor llamado como la Plaza de la Constitución. Yo no conocería así, yo no sabía que se llamaba así, pero pues en fin, así quedamos con esto. Muchas gracias, recuerden suscribirse, compartir, comentar y sobre todo pórtense mal. Así es, bueno, ya nos vemos, bye bye. Quiero verlos gritando, quiero más perros.